hear it tick another clock, and the light you hear the room be stark. Oh, you wonder where you're on tonight, no answer on the telephone. And the night goes by, so bad it's slow. All I hope anyone ever. Pablo y Paula. Felicitaciones a ambos. Muy bien, Pablo. Increíble. La capacidad vocal de esta gente no tiene límites. Es impresionante los dos, ¿eh? Increíble, están emocionados, ¿no? Es que era un desafío, ¿no? Es impresionante compartir esto, la verdad. Increíble, vos también estás emocionado. Sí, muy emocionado porque es maravillosa la voz que tiene Paula. Bueno, y este momento es mágico. Que lo bien que sonaban juntos aparte, ¿viste? Una cosa. Muchas gracias. Impresionante, impresionante. Bueno, ya vamos a ir con Ricardo Montaner, que es el que tiene que tomar esta dificilísima decisión. Sole. ¿Te ayudaría que me incline por alguien? Lo hago. Yo siento que la originalidad tiene un premio también. Y en mi caso creo que está un poco más dada en la propuesta de Pablo. Muchas gracias. Yo me inclinaría por Pablo. Gracias, Sole. Bueno, esa es la opinión de Sole. Tini, ¿vos cómo las viste? Cuando hablamos de casi perfección, de trabajo, de esfuerzo, de pasión, de darlo todo, de subirse ahí sin miedo, con las cosas estudiadas, con las armonías perfectas, con las partes de cada uno perfectas. Son el, como dijo la Sole, el claro ejemplo de la voz argentina. Así que, chicos, felicitaciones a los dos. Muchas gracias. Y nada, le hicieron increíble, increíble realmente. Axel. Es muy difícil, Risa, lo que la batalla esta, porque es muy linda. Y te agradezco el tema, hace mucho no escuchaba esta canción y me encanta. Increíble. Cuando era chiquito, me acuerdo, habla traído acá. Ricardo. Muchas gracias. Bueno, por cualquiera de los dos lados que me decida, voy a cometer una injusticia, porque los dos son extraordinarios. Tengo una decisión tomada que no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de esta batalla, sino con lo que creo que puedo necesitar de ahora en adelante en el equipo. No tiene nada que ver con el desarrollo ni con lo que hizo cada quien. ¿Quién sigue en La Voz Argentina? Paula.
cuando Pablo empezó a cantar, sentí que toda esta parte de mis brazos se ponía piel de gallina, man. Yo sé muy bien el corazón que tú tienes. Sé muy bien cómo te ha costado todo. Y sé muy bien que tú vas en camino del Señor, así que te va a ir muy bien siempre. ¿Cómo no? ¿Okay? Con Él siempre se puede. Amén. En Él. Gracias. Igualmente. Dios te bendiga. Gracias. Un gran aplauso para Pablo, que ha hecho un trabajo fenomenal, ¿eh? Di mi corazón, así que espero llegar lejos y llegar a la final. Cuando Paula empezó a cantar, sentí la misma sensación, pero en toda la espalda, en todo el cuerpo. Eso marcó mi decisión.